El gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El gaucho de Banús patrocina este espacio. Grandes artistas, también se dan cita en Fitur, esta edición 34. Buenas tardes, Pitingo, como no, un gran artista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Quería preguntar, ¿cómo ves Fitur este año? Pues yo genial, yo creo que es un evento de oportunidades, ¿no? Y que nos da oportunidades de tanto artistas como empresarios, como de todo, ¿no? Y hay que estar. ¿De tu disco? Pues de mi disco, muy bien, está a punto de salir. Un disco con grandes colaboraciones, con genios de la música aquí en España, como es Estrella Morente, Arcángel, Miguel Poveda, Diego Sigala, Sara Varas, y todos han participado en este disco maravilloso y estoy muy contento, la verdad. 2014 profesionalmente, ¿bien? De momento muy bien, hemos empezado muy bien, con muchos proyectos y muy contento. ¿Estarás en Marbella este año? ¿En esta live? Voy a estar en Miami. Voy a estar en Miami. Sí, sí, nos vamos en marzo, abril, estaremos en Miami y estamos haciendo gira latinoamericana. O sea, que muy bien profesionalmente, sí. Muy bien físicamente, sí. Pitingo. ¿Qué le has pedido este 2014? Salud, salud, salud y que a mi gente tenga mucha salud, toda mi familia. Y trabajo para todos. Muchísimas gracias por habernos conseguido estos minutos y que te espero en Marbella, claro, ¿vale? Sí. Cuando gracias. Puedas, ya claro vamos a hablar con tu manager para que vengas a nuestro plato. Muchas gracias, gracias y enhorabuena gracias. Por tu disco y por muchos más discos que vengas. Gracias. Gracias, muchas gracias, corazón. Hablamos con doña Marely Coe, que nos encontramos también en Fitur. Ella vive aquí, pero también un poco de su alma está en Marbella. Por esto queremos saludarla y también va a mandar un saludo para todo Marbella y para personas muy especiales para ella. Marely, ¿qué tal? Encantada. Muy bien, encantada de estar aquí en Fitur y visitar los stands amigos, como este, como el de Argentina, por supuesto, y también como el de Baleares y el de Andalucía, que yo voy bastante, que quiero mucho, especialmente Marbella, y a muchos marbellís, y que desde aquí le mando un saludo muy especial a mi amiga Olivia Valer, a mi amigo Paolo, y a todos los que en este momento no quiero nombrar porque se me va a olvidar alguno. Y relacionado con la moda, ¿qué tendencia presenta este año 2014? Primavera-verano, otoño-invierno, primavera-verano ya, ¿no? Ya primavera-verano. Bueno, mira, la tendencia es, se va a llevar mucho el tono rosa, el rosa muy suave. Se va a llevar muchísimo las combinaciones, especialmente para primavera, blancos y negros. Se va a llevar muchísimo también los tolos alilados, mucha gasa y mucho encaje muy fino, chantilly. Me encanta el encaje porque lo veo muy femenino. Bueno, como estamos aquí con la moda, muchas gracias por sus palabras, encantada. Hasta muy pronto y mucho éxito turístico para Marbella. Vamos a hablar con don José Castelar, que es un experto en liar puros cubanos, el auténtico, ¿no? 100%. Bueno, esto es la hoja del tabaco, ¿no? ¿Cómo se elabora y cuál es el proceso de la elaboración del auténtico cubo puro cubano? Bueno, un puro cubano lleva 5 tipos de hojas. Una primera hoja que se llama ligero, que es para darle la fortaleza al tabaco. La segunda hoja se llama seco, que es para darle el aroma. La tercera hoja se llama volado, que es para la combustión. La cuarta hoja es el capote que envuelve todo esto. Y la última hoja es este, que se llama la capa. De esa manera se hace un buen puro, siempre y cuando tengan todos los componentes que he dicho anteriormente. Vale. Y luego a la hora de liarlo también tiene su técnica, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿cuántos años lleva liando puros? 52. ¿52 años? O sea, que eso es una gran práctica porque tiene que ser perfecto, ¿no? A la hora de liarlo, que no se devorone, que quede toda la hoja homogénea. Sí, sí, sí. Puro tiene que ser lo bien hecho y hay que tener buena práctica y dedicarse a él, hacerlo con amor. Vale, y este, el auténtico puro cubano, lo tenemos también aquí en España, en los estancos y las grandes... En España se comercializa, en España y en todo el mundo. Se comercializa el tabaco cubano por su calidad. Sí, por ejemplo, ¿ya estaría terminado? ¿Estaría listo ya? Este está listo ya, está terminado. ¿Listo para fumar? Para fumar directamente, ya está listo. Para encenderlo,
hacerla ahí? ¿Cómo se fuma, por ejemplo? ¿Cuál es la...? Bueno, el puro se pica aquí. Se le da candela aquí abajo, se mantiene el humo en la boca y se bota. Nunca se aspira el humo. Siempre se mantiene en la boca y se... Fumaremos a tipo de Saramontiel, fumando espero, ¿no? Está bien. Este puro cubano. Mira, ahí lo tiene. Muchísimas gracias. Nada. Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptados a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-83-7601. Mobile y Diseño patrocina este espacio. Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa, estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín, número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio. El Gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El Gaucho de Banús patrocina este espacio.